A continuació, escoltaràs un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast. Buenas, MJ. Muy buenas, Peter. Estamos aquí de nuevo en Sin Expectativas. Vaya, ahora hacía que no veníamos, ¿eh? Sí. Aunque el, no lo parezca, el... para nosotros sí. Pues bueno, el que se incorpore ahora, de nuevo, pues Sin Expectativas es un podcast donde hablamos de crecimiento personal desde nuestra bueno, desde nuestra experiencia al final. Porque, sí. Desde ¿no? lo que nosotros pensamos y, y vivimos. Sí. Más que venir a dar lecciones porque. Precisamente hoy venimos a hablar un poco de todos esos que no paran de darles lecciones, ¿no? Sí, ¿no? Como que estamos un poco saturados o, o, o quizás más observadores de que mmm, estamos viendo como continuamente un eh, aumento de, esa, de ese input de mensajes, de haz, cambia, sí. eh, no sé... Sí, sí, en redes sociales últimamente, claro, supongo que el algoritmo ya nos tiene <laughs> clasificados Calabra. y un poco cansado de, de tanto, bueno, de, que muchas veces nosotros también somos partícipes de eso. Y aquí en el programa muchas veces damos tips y podéis hacer esto, lo otro, pero hoy venimos un poco a hablar de, en vez de hacer, a, a, a no hacer, a, a desaprender. Hacer. En vez de aprender... A desaprender. a desaprender. Mira, yo me acuerdo, eh, me ha venido ahora, y yo era muy fan de la bola de cristal. Mm. En Nuestros tiempos aquello fue un hito. Mm. ¿Te acuerdas, no? De ese programa. Y estaba la bruja Verías, <laughs> cantaba una canción que decía: Vamos a desaprender para desenseñar cómo se deshacen las cosas. Pues mm, ahí vamos hoy. Sí, sí. ¿Eh? Es que hoy queremos llamar al programa: Cuando no haces cosas. Pasan cosas. Claro. También pasan cosas cuando claro. no haces cosas. Esto es eh, lo contrario de lo que decimos siempre, ¿no? Claro, sí, sí. Porque, claro, el tema de, por ejemplo, los mensajes que, que se reciben mucho últimamente, tienes que encontrar tu propósito, levántate temprano, medita, haz deporte, come sano, si no eres un pringao. O sea, al final eso, más que ayudar, muchas veces frustra también. Yo creo que se está dando un fenómeno nuevo. Creo, ¿eh? porque es posible que la gente pues, bueno, tenga sus momentos. Somos seres humanos y como seres humanos tenemos todo el derecho a tener épocas de subidón y de bajón. O sea, eso lo hemos vivido en toda la historia de la humanidad. Pero ahora yo pienso que se está dando un fenómeno nuevo, que es esto que tú estás diciendo ahora mismo, y es que no estás a la altura de lo que está apareciendo en lo que tú estás consumiendo todos los días. No, no estás dentro de ese modelo de figura, no estás dentro de ese modelo profesional. Si estás vendiendo, eres una empresa, no estás a la altura de las ventas, hmm. o sea, es una frustración continua. Sí, sí, el tema de vender. Tienes que aprender a vender, a hacer llamadas, a... a, a o sea, tienes que ser exper exper experto en todo. Sí, sí. O sea, te, te dicen hasta cómo tienes que vivir, cómo te tienes que divertir. Sí, sí. Eso es lo que ahora mismo es tendencia y además... No lo hemos percibido solamente nosotros porque se ha dado en conversaciones que hemos tenido, tú el otro día me lo comentabas mm. con alguien de tu familia, yo también las he tenido y es algo que no estamos percibiendo nosotros solos, sino que otras personas que están en nuestro, en nuestro entorno en otras situaciones, porque nosotros, por ejemplo, somos grandes consumidores los dos de crecimiento personal, ¿no? de personas que se dedican a eso. Cuando te metes en eso es lo que tú dices, el algoritmo te va trayendo pues, otras personas, vas explorando, pero estas personas en su sector ¿no? Que puede ser más eh, personal o tal, pues hablan de lo mismo. Hmm. Bueno, quizá también es como lo estamos percibiendo ahora nosotros, porque otras personas lo estarán recibiendo y estarán en su momento vital de escuchar eso. Pero bueno, aquí hablamos como lo percibimos tú y yo. Claro, claro. En este momento. Bueno. Y mucha gente. No sí. es que eso esté bien o esté saturado o no, pero sea ciencia cierta, y a mí me ha pasado, que me he podido sentir sentir mal al final por todos esos inputs que te entran e uh -huh. inevitablemente entras en la comparación. Sí, sí, yo me ha pasado igual, o sea, por eso creo que hemos traído este tema aquí que, mmm, bueno, pues lo abrimos ¿no? Lo abrimos y si hay gente que nos quiera dar su opinión y tal a través de las redes sociales, pues mira, aprovechamos para decir que se dirijan a la página, ¿no? de, de Radio Ciudad que ahí pues bueno, aparte de suscribirse a nuestro podcast y mantenerse actualizados ¿no? de todos los capítulos que vayan saliendo pues también verán esos nuestros temas verán otros podcasts también que hay muy, muy interesantes y también nos pueden coger y buscar en en Instagram que tenemos sin expectativas barra baja que ahí es muy fácil que nos envíen un mensaje privado por ejemplo y nos den su opinión sí que hace que, tiempo que no nos proponen temas ¿eh? no es verdad oye pues hacemos un llamamiento esto es un llamamiento <laughs> a la gente que nos escucha ¿eh? proponernos cosas Sí, sí, totalmente. Sí, sí. Así que hoy vamos a proponer un poco volver a, a nuestros orígenes, ¿no? A, claro, porque hablando antes de entrar en el programa, decíamos antiguamente no habían tanto, tantos problemas. De, no sé, parece que cuando, que cuando las necesidades básicas ya las tienes cubiertas, empiezan las tonterías. <laughs> totalmente y, y sobre todo esto va desde el respeto vale porque nosotros yo por ejemplo yo tengo 52 o sea yo ya he vivido unas cuantas décadas entonces mi manera de educarme es muy distinta ¿no? a como veo yo la educación ahora mismo entonces yo, yo he vivido la época de la chancleta de la zapatilla no tengo ningún trauma a día de hoy de verdad o sea adoro a mi madre y creo que pasa eso que tú has dicho que ¿Qué pasa cuando eh, todo lo básico lo tienes cubierto? Es como que empezamos a encantarnos ¿no? con otros temas que no son tan trascendentales, con todo el respeto. Y yo mira, mi amiga cubana, mi amiga Cachín, que en el cielo está, ella decía cuando venía aquí que teníamos problemas de rico. Uh -huh. Y yo ese tema, esa frase me encanta repetírmela una y otra vez, porque es verdad. Ella, que allí es verdad lo que decíamos el otro día hablando, ¿no? que allí algo fundamental, por ejemplo, puede ser una mañana levantarte y decir hoy me han dicho que hay leche en tal esquina de la Habana vieja, voy allí, esa es mi misión hoy, sí, sí. conseguir leche. <laughs> sí, sí. Foco, conseguir leche. Leche. Objetivo, leche. Objetivo, leche. Sí. Entonces claro, imagínate qué distinto. Tú, tú por el camino no te planteas, uy, hoy parece que me he levantado un poquito raro, ¿no? O... es, si oh, sí, tú vas objetivo leche. Ya puede haber cola <laughs> o ya puede haber hostias, sí, sí. ¿no? Yo es que estoy convencido y pondría las manos en el fuego que si ahora a todos y cada uno de nosotros nos dieran todo el dinero ese que estamos ansiando, ¿no? Para tener una vida, para viajar, para vivir en una casa de lujo. Estoy convencido, si a todos nos dieran eso, un coche de lujo, una casa de lujo, viajar, todo eso, acabaríamos con los mismos problemas y te diría que incluso aumentaría el índice... De suicidio. ...de depresiones o de lo que fuera. Sí, estoy segura. Porque, al final... Bueno, hay un concepto también que es... Se llama adaptación hedonista. Uh -huh. O sea que tú, al final, te acostumbras... Por ejemplo, tú quieres... Guau, wow, me encantaría un coche nuevo. Cuando llegas a conseguir ese coche, o ese coche nuevo, te adaptas y quieres más. Claro. Porque eso es tema del de, de ego que hablábamos antes. Qué bueno. Todo lo material, todo, lo, todo eso es lo que quiere para alimentarse ahí el ego, pero que no, no, no acaba de satisfacer nunca. Claro. Tú no has oído eh, eh, que estas personas que son los multimillonarios del mundo, ¿no? que a mu muchas veces se convierten también en personas como muy estrafa, no estrafalarias, sino que tienen vidas pues, que. Yo qué sé, ya tienen que conseguir llegar a la Luna o ir a Marte, estas cosas ya que sí, sí. se nos van de las manos, que muchas veces les pasa que por mucho que tengan todo eso, no se sienten satisfechos. Y eso sí que es algo que yo también lo he leído, ¿no? Porque es que en realidad lo material no te lleva ahí. Entonces, eh, creo que tenemos un gran trabajo ahora mismo, eh, estando en este siglo de evolución, como tenemos a la inteligencia artificial ahí, tal, en el que yo creo que hay un planteamiento que nos tenemos que lanzar. Que es empecemos a desaprender, como hemos mm, a, titulado un poco al principio, es ¿no? decir, ir un poco más a, a lo profundo. Y es que todas estas personas, también estas personas multimillonarias, etc., al final hacen sus, fril, sus frilteos con la espiritualidad, sí, etc., sí. porque es que es necesario. Ah, acaban ahí al final, cuando se dan cuenta de que lo tengo todo y sigo con la misma insatisfacción. Claro, vas o recurren a... A, la, a la verdad, a lo que... Claro. Yo es que estoy convencido que, bueno, ya de hecho lo es, ¿no? Una terapia súper potente, déjate de cursos, de historia, de libros, de... Mmm, cierra todas las redes sociales, <laughs> el WhatsApp lo menos posible uh -huh. y dedícate a vivir... Mmm, Minimalista sí, sí. y a volver a, a tus orígenes. Yo te lo he dicho antes. A llamar al fijo a tu amiga, a tomar un café, a tener reuniones con los amigos, a irte a la naturaleza, a conectar contigo al final. Claro. Yo te lo he dicho antes. Yo hoy, eh, hoy, bueno, esta semana me he puesto un objetivo y es que durante este año me he planteado no volver a leer nada sobre crecimiento personal. Estás no. saturada. No, voy a implementar lo que haya aprendido claro. hasta el día de hoy y lo que voy a hacer es ser. Es decir, me voy a dedicar a ser. Sí, sí. Porque nos estamos entreteniendo ¿no? en todo eso que nos estamos mostrando, ese algoritmo de Instagram, como dices tú, y ahí llega un momento que es que de verdad parece la ansiedad. Sí, sí. Porque dices, hostia, esto también lo tengo que hacer. <risa> <risa> pues no. Sí. O ves a compañeros tuyos haciendo unos vídeos que dices, <laughs> pedazo de vídeo, Nen. Ya. Y luego ves el tuyo y dices, tú eres un pringao. <risa> <risa> es más minimal. <laughs> Eh, eh, yo soy más de minimalista. Claro, yo también. Mira, se me ha ocurrido que hoy que nos ha puesto el danista, está tan chula, vamos a brindar por el minimalismo. Venga, <laughs> claro que sí, porque en el fondo es algo que en el fondo también se trata de buscar tu genuinidad, porque estamos repitiendo, sí que es verdad que hay cosas que están inventadas y tienes que pues no romperte los cuernos y decir, a ver, si esta libreta está inventada, igual inventar una que sea mejor que esta es complicado, ¿no? Uh -huh pero algo tendré que aportar, ¿no? Yo es que creo que también me acaba de venir ahora <laughs> una manera de triunfar. Sería eh, alejarte de todo y ser tú, pero genuinamente. Y, y que alguien por ti, sin que tú lo supieras, lo publicara todo eso, ¿sabes? Qué bueno, ¿no? Claro. <laughs> yo qué sé pero a, un poco a lo loco decir y, y, y no pensar un poco en los demás no lo que vayan a pensar si he quedado bien si no si este vídeo ha quedado bien mejor peor no sé que se te ocurra escribir algo loco o tal ah, venga palante que se te ocurra hacer un vídeo diciendo una estupidez o, o una tontería o algo que nadie va a estar de acuerdo porque antes estábamos hablando en el bar y decíamos qué lástima que esto no se grabe y se diga, Qué bueno. porque igual son cosas que no son políticamente correctas, pero es genu genuinidad y autenticidad y, y hablar desde el corazón. Lo que pasa que te ponen un micro luego y te viene a la mente que van a escuchar, que se van a sentir mal. Bueno, mm, bueno. Es, es que en esa conversación hoy ha habido, vamos, diamantes que van a ir saliendo en otros capítulos, porque yo creo que uno de, de los temas de la conversación ha sido la libertad, por ejemplo que ese lo tocaremos un día, Peter, mm. solo, porque es un temazo. Pero ahí está eso que estabas diciendo tú ahora mismo, precisamente en esa libertad de decir, me puedo expresar como claro. soy realmente. Claro. ¿Qué puedo aportar yo al mundo? Pues lo que yo sea, que es lo que me hará, dif no, no, no diferente por, por diferenciarme, sí, por sino diferente. por, por claro, diferente. Somos por, únicos. Exacto, eso es. Mira, me ha apuntado antes una frase mm. también de la charla, que es... Esa frase que has dicho tú, que no nos falta nada, que somos completos, mm. ¿esa me ha tocado la patata hoy? Sí, sí, porque hace poco, bueno, me ofrecieron un curso y tal, estoy metido en las ventas así, pero me vino así un flash de decir, no, o sea, estoy harto de, de hacer cursos desde, desde la posición de que me falta algo, que no me falta nada. <laughs> Total. Que lo tengo todo, o sea, que voy a tardar más en vender. Pues tardaré más. Que voy a hacerlo peor, pues lo haré peor. Pero ¿y qué? Pero lo haré a mi manera y como yo quiero. Claro. Pues mira, <laughs> así de claro. Peter, <laughs> top total, me ha encantado. No, no y es que además. Hoy vengo un poco punky, ¿eh? Sí, sí. nota la cresta arriba. <laughs> bueno, en el fondo somos un poco así y es verdad, porque es que la única manera de que al final pasemos por esta vida y que tenga sentido, es que seamos nosotros mismos. Porque si al final eres una copia, ¿no? O eres eso que esperan los demás que seas, pues pasa que al final de tu vida te puede costar mmm, bastante, ¿no? no. Pasar fa una factura bastante grande, darte cuenta de que no has sido tú. Es que eso es un dolor muy grande. ¿eh? Claro. Entonces, pues eso. Mmm, creo que se trata un poco de, de volver a nuestro diálogo interno, ¿no? Al escucharnos un poco más. Y es lo que decías tú antes, ¿Qué tantos cursos, si es que se está todo dicho, ya lo dijimos hace unos programas, uh -huh. es buscar, buscar otra vez lo básico. En, en otro programa vamos a hablar de eso, sí. de cómo conectar, ¿no? No, y que, que no tiene nada de malo los cursos, pero hacerlo desde ahí, desde la autenticidad, desde no desde... Me falta nada, porque es que al final... Mmm, no, no, ¿Te pasas, o sea... Claro, te, no pasas la vida, te pasas la vida juzgándote, te pasas la vida pues pensando que eres menos de lo que realmente eres, cuando en realidad dentro ya está todo, ¿no? Por eso que si lo hiciéramos sin, sin exponernos o sin compararnos, nos iría mucho mejor. claro Hablo por mí, ¿eh? Sí, sí, bueno, yo... Porque es que, in, in, o sea, inevitablemente te comparas uh -huh. cuando cuelgas un vídeo, cuando dices algo, cuando... Sí, sí. Autenticidad... A mí, en el fondo, si te das cuenta, yo me, da, me, me, da, me he dado cuenta que he dejado de ser... de publicar tanto en, en Instagram. Y es precisamente por eso. Por, porque digo, ¿por qué tengo que publicar? Pues, pues si no publico no pasa nada. Y si quiero publicar, ya publicaré. y Lo que sea, que sea a mi manera. no mm, Últimamente me ha rechinado bastante todo esto. Eh, incluso me ha llegado a molestar, ¿no? Decir, no, no. O sea, de, de vuelta, la vuelta que le doy es esta que estamos analizando hoy. Decir, no, yo mm, me, me premio por darme cuenta y decir, no, eh, cuando lo necesite, pues buscaré, ¿no? Porque esto es como siempre. El saber no ocupa lugar. Pero es que también puedes aprender mucho de una gran conversación que te encuentres alguien en una cafetería o un vecino. ¿No te ha pasado? Mm -hmm. Sí, sí. O un, algo que ocurre en la calle, que es que tampoco estamos ni independientes, y es, nos estamos perdiendo la vida, viendo mm. continuamente lo que ocurre en nuestros dispositivos móviles. Sí, sí, yo el otro día me, me fui con mi padre a, a pasear y nos sentábamos en los bancos, y, y la simpleza esa de estar sentado, qué buen día hace, hablando, explicándote sus orígenes o su. Eso no, eso no tiene precio. Y es que además nos pasa que como no le demos a nuestros mayores, o sea, preguntemos, etcétera, cuando ya no los tienes, luego piensas, hostia, cómo me, gusta, me hubiera gustado saber esto de ellos, ¿no? Mm. Que es importante que pasemos tiempo de calidad. O sea, mm. tiempo de diálogo, que a ver, que igual es una tontería esto que estoy diciendo para algunas personas, que ya lo tendrán. Pero que... Pero ves, ahora... No, te vuelve a venir a la mente, quizás una tontería para. Bueno, pero para ...para, bueno, para mí no. Claro, por. Sí, no. sí, O sea, el para que sea una tontería, pues bueno, uh -huh. es un problema, ¿no? <laughs> pero a, yo lo planteo porque a mí me ha pasado. Uh -huh. Entonces, pues bueno, que no. Ayer, precisamente en una conversación que tuve, salió este tema, precisamente eh, hablando de eso, ¿no? De cuando ya no tienes a esas personas. Y, y la persona con la que estaba hablando hizo una reflexión, ¿no? Diciendo, jo, ¿cuánto tiempo he perdido? pues en trabajo no teniendo tiempo de, de mis padres y tal pues que, que pensemos y, y reflexionemos ¿no? en ese tiempo que estamos pasando ahí pochando en, en estas cosas sí. que a veces lo que hacen en lugar de beneficiarnos más perjudicarnos incluso no a nivel emocional y que nos dediquemos a vivir pues sí entonces hoy tenemos un cuando no haces cosas pasan cosas <laughs> y es y es pues... Yo no hagáis nada. <laughs> no hagáis nada. <laughs> Dedicarse a contemplar la vida, por favor. Sí. Oye, también quítate de la mente que te falta un propósito, quítate de la mente que estás en crisis porque quizá es una idea que tienes y simplemente estás en un periodo de duda o de inactividad o de... O de más baja energía. O de más está. baja energía y déjalo, transítalo, vívelo y, y ya te vendrá. La sí. inspiración o las ganas. Sí, sobre todo que confíen, ¿no? En la vida también. Sí. Porque un poco la vida también te va llevando. Pues sí, yo lo dejaría ahí. Pues sí. Pues <laughs> nada, hasta otro programa. Peter, ha estado guay esta conversación. Sí. <laughs> un besito para todos. Chao. Chao. Has escoltat un capítol de Podcast City, la plataforma de podcast de Ràdio Ciutat, disponible al web rctgn.cat, a l'APP de Ràdio Ciutat de Tarragona i els principals distribuïdors de podcast.